Muy bien, entonces, primero, pues queremos hablar muy rápidamente de la Sugerencia General de Servicios Corporativos y el Departamento de Infraestructura. El Departamento de Infraestructura del banco tiene a su cargo el velar por el mantenimiento y por la construcción de los nuevos proyectos que el Banco de la República tiene dentro de su portafolio. Son más de 60 inmuebles a nivel nacional que se atienden a través del departamento y dentro del departamento está nuestra área de trabajo, que es la subdirección de proyectos, desde la cual, a partir de la consultoría de obras, realizamos este tipo de gestión que les vamos a comentar a continuación. El proyecto, pues obviamente, es la restauración del Museo del Oro Quimbaya en Armenia. La presentación está dividida casi que en cuatro secciones: una generalidades del inmueble, dos del proyecto de intervención, una tercera de ejecución de obra y una cuarta en donde se hace un resumen gráfico de aquellos servicios que se están en cuanto a espacios con los cuales cuenta el nuevo centro cultural. Como antecedente principal tenemos el diseño del proyecto, que fue realizado por el arquitecto Rogelio Salmona. El año de su construcción fue en 1985. Recibió el edificio, el Premio Nacional de Arquitectura, en el año 1988 y además fue declarado Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional. Las áreas del proyecto: tenemos un área total de terreno de aproximadamente 11.964 metros cuadrados y un área construida total de 2.850 metros cuadrados. Los objetivos del proyecto de intervención se destacan los siguientes: la restauración arquitectónica integral, que lo que busca es preservar los valores patrimoniales y paisajísticos del inmueble; la actualización técnica y arquitectónica de acuerdo a la normativa vigente; la actualización del guión museográfico de acuerdo a las necesidades de la Sugerencia Cultural del Banco; inclusión y accesibilidad, principalmente referenciado a la posibilidad de la accesibilidad y recorrido tanto del edificio como de sus jardines por parte de personas con algún tipo de discapacidad, y además de servicios adecuados para esta población, y el enfoque hacia la sostenibilidad. Dentro de los criterios de intervención, ya para la restauración propiamente dicha, se tenía como principales criterios la conservación del inmueble, la recuperación de la mayoría de los elementos originales que pudieran ser reutilizados, y uno muy importante igualmente, la flexibilidad entendida desde los usos de los espacios con los cuales cuenta el museo, los materiales que se aplican para la restauración y los métodos de intervención, de acuerdo pues con nuevas tecnologías, sin que esto vaya en contraprestación pues del edificio. El nuevo programa arquitectónico cuenta con servicio para el Museo del Oro, sala de exposiciones que anteriormente no permitía la exposición de originales. En este caso ya se hicieron adecuaciones específicas y especiales para que esto fuera posible. Tenemos una sala infantil, salas de lectura, un centro de documentación, un nuevo auditorio que está ubicado en el antiguo espacio donde estaba destinada una cafetería, el teatrino, parque y jardín arqueobotánico ligados al nuevo guión museográfico, un nuevo café exterior y además pues servicios complementarios. Tenemos acá una línea de tiempo de ejecución del proyecto, pero antes de esa diapositiva les voy a comentar algo acerca pues digamos que está más ligado al antecedente del edificio y cómo llegamos a la concepción de este proyecto. La construcción, como les mencionaba, entre 1984 y 1985, la apertura en el año 86. Para el año 90, 88, Premio Nacional de Arquitectura. En el año 99, pues el edificio sufre las afectaciones menores debido al sismo.
Lo cual, pues, en su momento eso no impidió que el edificio fuera utilizado como un centro casi de emergencia para entidades locales que vieron, pues, sus edificios muy afectados. Posteriormente, hacia el año 2007, el inmueble es declarado como bien de interés cultural. Unos años, pues, años después, y de acuerdo con un grado de deterioro que venía siendo evidente en el edificio, ya más adelante podré exponer un poco más esas condiciones adversas que enfrenta el edificio y que tal vez fueron las que acrecentaron ese deterioro. El banco elabora un diagnóstico integral y desarrolla estudios de intervención entre los años 2016 y 2018. Hacia el año 2018 se inauguró una muestra temporal en el centro, en el edificio de la sucursal, que nos permitieron de alguna manera desocupar el edificio y permitir su intervención sin ningún obstáculo. Las obras de restauración se iniciaron hacia el año 2019 para finalizar en el año 2021 y estaban enfocadas al fortalecimiento de los servicios culturales, como se los mostré hace un momento. Intervenciones arquitectónicas enfocadas a recuperar, reeditar y darle condiciones físicas técnicas para la que requieren los nuevos servicios culturales, intervenciones paisajísticas que involucra la conexión de circulaciones interiores y exteriores y encubierta, un aspecto que se recuperó a través de la restauración y el jardín y el nuevo jardín arqueobotánico. Y además las intervenciones técnicas y de sostenibilidad que comentamos, que básicamente fue un 100% de renovación de redes técnicas en generales del edificio y del complejo. Pasamos a esta nueva línea de tiempo un poco más detallada, en donde mostramos la evolución del desarrollo de las obras, con unas fases de contratación previas, obviamente, que se realizan al interior del banco para obtener un contrato firmado tanto con la constructora Landa, que fue la encargada de la ejecución de las obras, como con la firma Pre-Colombia SAS, quien realizó la interventoría. El proceso estaba determinado para 25 meses inicialmente, aproximadamente pues unos 10 meses luego de iniciados los trabajos en mayo de 2019, hacia marzo de 2020, como todos pues sabemos, tuvimos la afectación de la pandemia, lo cual obligó a una suspensión de las obras temporal, transitoria, mientras se ajustaba la obra y sus condiciones a los nuevos protocolos de prevención para el COVID-19. De tal forma, hacia el mes de septiembre podemos reiniciar la ejecución de las obras, el mes de septiembre de 2020, proyectando un mes adicional en los tiempos estimados, de acuerdo con el impacto que pues supone frenar la ejecución de unos trabajos de esta magnitud y volver a retomar la ejecución de los mismos. De tal forma, digamos, y cumpliendo a cabalidad con el cronograma propuesto, se finalizan las obras dentro de los tiempos establecidos en noviembre del año 2021. Posteriormente a esto, se inicia una fase de alistamiento para digamos, vestir el edificio de alguna manera, amoblarlo y permitir su apertura, como, digamos, se tiene planeado para el mes de junio del año 2022. Como lo habrán podido escuchar por parte de Luz Estera y el grupo de cultural del museo, va a existir una segunda etapa de apertura en la cual ya el Museo del Oro estará involucrado dentro de pues, el guión museográfico general que se está planteando con este nuevo proyecto. Como pueden ver acá, el proyecto pues, sorteó todas estas etapas de ejecución de una manera, digamos, resiliente y otras etapas difíciles, como lo supusieron en su momento. Paro nacional, eso dificultó cierta consecución de algunos materiales. Sin embargo, mediante estrategias, digamos, lideradas desde el Departamento de Infraestructura y con la plena colaboración del contratista de obra y la voluntad también de la interventoría, se pudieron sortear de la mejor manera y obtuvimos pues el proyecto dentro de los tiempos, plazos y, digamos, dentro de los presupuestos estimados.
Aquí ya pasamos un poco a algo más gráfico, en donde comenzamos a describir un poco la dimensión del proyecto. Me voy a apoyar en esta localización general, en donde pues, son evidentes la distribución de patios dispuestos sucesivos en diagonal, que son característicos de este proyecto. Aquí es más difícil de entender, digamos, la situación del proyecto en cuanto al terreno en planta. Sin embargo, sí es evidente en este plano la cantidad de, digamos, la representación de las curvas de nivel que afectan de alguna manera el terreno y son un condicionante que desde el principio pues ya está marcado por el diseño del arquitecto Salmona y que se respeta obviamente dentro de la intervención que se realizó al edificio. Voy a continuar entonces en este plano un poco más reducido, pero que nos permite a través de esta numeración entender un poco la distribución de usos que se logró con este nuevo proyecto. Tenemos las salas de muestra permanente del Museo del Oro, que son los espacios numerados con un 1. Estas dos salas se mantienen en sus usos. Tenemos además la sala de exposiciones nueva, adecuada, con nuevos requisitos de seguridad, que es el espacio número 2. El espacio número 3 son las oficinas administrativas y acceso al sótano del proyecto, donde se encuentra la mayoría de las instalaciones técnicas del mismo. Tenemos en el espacio 4 la sala infantil, que fue adecuada, ahorita lo veremos en un detalle más ampliado. En sus servicios sanitarios para permitir el uso accesible e incluyente. Tenemos en el espacio 5 el auditorio nuevo que se adecuó en un espacio en uno de los espacios existentes del museo. El espacio número 6 sigue siendo el centro de documentación del centro cultural. Y tenemos un nuevo espacio, el número 7, que es un café que se ubica en una zona exterior del proyecto, aprovechando su ubicación privilegiada, me disculpa la redundancia, junto al teatrino y con vista sobre el desarrollo paisajístico del proyecto. Una vista antes de la intervención del edificio, una panorámica en donde pues aquí pueden entender, esta vista casi que en el orden en el que están numerados los espacios en la diapositiva anterior. Estos dos bloques principales que se ven acá en primer plano son las salas de oro, a la izquierda sala de exposiciones, luego el auditorio, zonas administrativas y sala infantil. A la derecha ustedes van a encontrar un espacio que en esta foto está libre, donde se ubicó el nuevo café exterior. Además, bueno, podemos aquí resaltar digamos, deterioros en las cubiertas por el paso del tiempo, algunas insinuaciones de trabajos y menores que se venían realizando en el momento de la toma de la foto. Las patologías que dieron origen en gran parte a la intervención arquitectónica, aquí hay unos ejemplos de esas patologías que pudieron ser atacadas con la intervención. Teníamos problemas de impermeabilización en las cubiertas por fisuraciones en algunas placas, en algunos casos, fisuraciones que fueron, digamos que se descubrió con el desarrollo de la obra que en grandes proporciones estas fisuras presentes se generaron por las redes existentes en el proyecto que fueron deteriorándose, oxidándose y de tal forma generando en algunos casos, explosión, digamos, en las placas. Teníamos presencia de estalactitas, estalagmitas en algunas de los celorrazos y como ven en esta foto, en los pisos, presencias de humedades en los celorrazos y además todo un sistema de tarjea que presentaba deficiencias también de filtraciones que también fue tratada. Igualmente, como les describía, una situación aquí en las dos fotos, aquí en la derecha tenemos una imagen de la corrosión en las tuberías que se encuentran pues, embebidas en el proyecto. Todo esto fue retirado y reemplazado durante la ejecución. Y también desde la parte arquitectónica y manejo del ladrillo, encontramos acá situaciones como la que se ve en la foto al lado izquierdo, humedades que brotaban dentro de los muros
desplazamientos y manchas pues por humedad en el ladrillo. Un segundo, por favor. Aquí tenemos este video que queríamos compartirles, en donde se, digamos que hay un evidente muestra de los efectos del clima en la zona y cómo en estos fuertes aguaceros que ocurren en la ciudad, el museo pues se comenzaba a ver invadido por todas estas corrientes de agua que lo recorren. Más allá de la poética del proyecto y de las intenciones de que sea un proyecto húmedo y demás, ustedes me disculpan acá un segundo, ya volvemos acá. Y pues es una, digamos que, entre comillas, patología que debíamos atacar de la mejor manera y mejorar en cuanto a su funcionamiento, el funcionamiento del edificio versus estas grandes precipitaciones. Otra de las zonas que se encontraba pues deteriorada era el ducto técnico, el cárcamo técnico, el túnel técnico, porque pues está ubicado en el sótano y es un cárcamo que recorre por debajo del edificio las zonas administrativas y va digamos, brindando la posibilidad de conexiones eléctricas, de conexiones hidráulicas, sanitarias y de todo orden en el resto del edificio. Más patologías, hallazgos durante las obras, durante la intervención, la demolición, como mencionábamos, fisuras en las placas por la incidencia de oxidación en tuberías y otra patología, digamos, generada en procesos constructivos de la época, si se quiere. En donde encontrábamos sumideros y bajantes de aguas lluvias en este estado, lo cual pues obligó a verificar una por una y hacer los cambios y renovaciones en todas las que presentaban situaciones de este estilo. Esto mejoró muchísimo, obviamente, la presencia de aguas que se condensaban entre los muros y que chorreaban entre los muros y que de alguna manera generaban esas humedades hacia el interior. Otra vista aérea del museo. Antes de la intervención, y digamos que con esta imagen vamos a ir viendo la evolución de las obras. Lo primero que se procedió a realizar fue la liberación, reconstrucción para liberación hidráulica y liberación para construcción nueva. ¿Eso qué quiere decir? Hay zonas en las cubiertas transitables, en las cubiertas permanentes. Las transitables son el circuito de cubiertas en la cubier que se pueden recorrer en el segundo piso. Las otras cubiertas son las que pertenecen a los espacios y que no son recorribles. De esta manera, hubo una gran cantidad de elementos prefabricados existentes que fue posible recuperar para su reutilización y hubo otros que fue necesario rehacer con materiales nuevos, pero ubicados de una manera tal que respetaban la configuración de todo el edificio. Más adelante podremos ver un poco de ejemplos de esto que estoy mencionando. Otro aspecto fundamental fue la etapa de demoliciones, ajustes de especificación de acabado, lavado y limpieza y el paisajismo versus obra. Eso quiere decir un poco que todo el terreno circundante alrededor del edificio de alguna manera tuvo que ser en cierta medida excavado para poder reemplazarlas e instalar nuevas redes que alimentan todo el edificio. Eso lo veremos también un poco más adelante. Como intervenciones de uso, como les mencionaba, tenemos la cafetería en esta zona, al lado del teatrino, en donde estaba la antigua cafetería, el nuevo auditorio, una remodelación de baños por usos, o sea, baños para hombres, baños para mujeres y nuevo baño que permite la accesibilidad para discapacitados. Además, se hizo también una transformación de uso en el patio quinto que está hacia la izquierda de la imagen, que más que un patio de contemplación se volvió ahora un patio de recorrido, lo que nos permitió la conexión de todo el complejo en un solo recorrido alrededor de él.
Este es el primer piso también en propuesta. Este, digamos, el plano anterior, esto ya es un plano de proyecto. En las cubiertas, respetando el concepto de quinta fachada que se aplica para este edificio desde su diseño, las cubiertas ese era un elemento fundamental que se tenía que recuperar y, sobre todo, reintegrar al servicio para las personas que visiten el museo. De tal forma, fue necesario también aplicar ajustes normativos que nos obligaban un poco a ubicar nuevas barandas, todo lo cual se hizo pues bajo el acompañamiento de asesores en restauración que permitieron el mejor resultado que ustedes podrán ver más adelante. Un poco la imagen de las zonas de servicio del cárcamo técnico en el sótano y cómo también este cárcamo fue habilitado mediante salidas con salidas de emergencia, también en un afán por el cumplimiento normativo. Vamos a adentrarnos un poco al detalle de los espacios. Aquí mostramos la propuesta inicial, una imagen de referencia antes de pasar a ver el resultado final. Nos interesa ver cómo este proceso y mostrarles a ustedes este proceso un poco para entender también la complejidad de la intervención y todo lo que implicó. Entonces, dentro de la repotenciación espacial, tenemos un detalle de la sala infantil en donde teníamos unos espacios que se renuevan. Aquí tenemos un planito de referencia, el espacio 4, dentro de nuestro plano general. Disculpen, aquí también hay un detalle de nuevos baños con un baño familiar y baños para niños, lo cual todo se adecuó dentro de los espacios útiles que teníamos en la sala. Y nuestro nuevo baño para discapacitados que tiene accesibilidad desde todas las zonas del edificio. Aquí dentro de la repotenciación espacial y nuevo uso se tiene el ejemplo de la cafetería que se remodeló y adecuó para albergar un auditorio de altísimas especificaciones como las que podremos ver también un poco más adelante. Como repotenciación espacial, la sala de exposiciones, que no cambia de uso obviamente, pero sí tiene también una repotenciación en el sentido de la posibilidad de exponer obras originales, lo cual antes no sucedía. La nueva cafetería, ubicada en el plano general, en el sector enfrente del teatrino. Esta nueva cafetería, aquí en este plano, tiene unas variaciones un poco que se presentan. Ese es el plano inicial, pero esto va atado a una historia acerca del análisis que se realizó del edificio y del paisajismo en el edificio y de la vegetación en el edificio previo al inicio de las obras, en lo cual en algún caso revalidó la posibilidad de mantener una palma en donde se estaba planteando la construcción del café, lo cual requirió un ajuste arquitectónico durante el proceso de obra, pero que con resultados, pues, que todos celebramos pues por la recuperación de la palma, su integración al proyecto y además digamos, el espacio del café también quedó con unas, digamos, en una escala agradable dentro de la zona y permite perfectamente el servicio para el cual fue ubicado ahí. Tenemos un desarrollo que queremos presentar en vistas aéreas y con apoyo un poco de videos. El desarrollo de la obra que comenzó en el mayo de 2019. Esta era la situación para agosto de 2019, en donde ya teníamos mitad del edificio con cubiertas provisionales, la otra mitad con los acabados levantados. Ya alcanzamos a ver aquí a la izquierda campamentos de obra muy muy desarrollo muy qué muy establecidos. Tenemos además zonas para tratamientos del material en el teatrino. Entonces, aquí esta obra ya rinde cuenta de esta foto ya rinde cuenta del avance que se le traía a esa fecha. Y acá me permito compartirles este video que
que es un poco posterior a la foto anterior. Aquí ya tenemos una de las cubiertas que tuvimos dentro de las primeras que se terminaron dentro del proyecto, que pusimos en funcionamiento para verificar su funcionamiento. Y también pueden ver cómo evolucionaba el tratamiento de las demás áreas del proyecto. En estos puntos, a la izquierda, pueden ver las diferentes zonas destinadas al tratamiento de materiales recuperados. Aquí se ve un poco cómo los lagos ya estaban desocupados, ya estaban iniciando sus tratamientos. El paisajismo para este momento había sido objeto de una serie de podas y además de las podas exigidas por de acuerdo con el estudio fitosanitario que se realizó al paisajismo. Ya también les podré contar un poco más en detalle esa parte del paisajismo y cómo fue su tratamiento. En enero de 2020, luego febrero de 2021, en donde vemos también un mayor avance en las cubiertas y también, digamos, una presencia mayor en todos los frentes de obra generales en todo el complejo. Aquí me va a permitir nuevamente otro video. Donde para la misma época, tomado durante la misma época, en donde se evidencian los avances en los trabajos de cubierta, ya podemos ver algo del trabajo de marquesinas. Ya se ven algunos equipos instalados en sitio, tratamientos generales en todas las cubiertas, los lagos impermeabilizados, materiales acopiados para el tratamiento de estas zonas de paisajismo. Una zona grande aquí cubierta que es, en donde fue construido unos nuevos tanques para almacenamiento y tratamiento de aguas lluvias. La zona del café en donde se ve la palma fénix que fue rescatada dentro del proceso e involucrada dentro del diseño arquitectónico del nuevo café. Son tal vez imágenes que permiten darse cuenta de la generalidad y amplitud de la intervención. Para junio de 2021, un proyecto ya mucho más terminado en todos sus frentes y una vista del actual de las cubiertas en donde vemos ya el tratamiento en general realizado, marquesinas ya descubiertas y todo lo que es el paisajismo, tanto exterior como interior en los patios, ya consolidado. Vamos a hacer un recorrido por diferentes frentes del edificio a través de estas fotografías que muestran un comparativo entre lo que encontramos en mayo de 2019 y lo que se está entregando después de la intervención. Aquí está el acceso principal, peatonal. Aquí, pues, diferencias que son notorias a primera vista, el tratamiento del cerramiento, la instalación de estos nuevos elementos de señalización. Esto también tiene una explicación, es el proyecto de Salmona, pues, como ustedes se pueden dar cuenta en la foto. Desde la vista peatonal superior, el edificio se encuentra por debajo de esa cota y por lo tanto se encuentra oculto para las personas que circundan el terreno. De tal forma, como estrategia para visualizarlo mejor y para que facilitar la divulgación del proyecto hacia las personas que transitan esa zona, se determinó la instalación de estos elementos. Los accesos, continuando por accesos, se mejoraron los accesos vehiculares, se repotenciaron en cuanto a los acabados que tenían, se realizaron nuevas obras de urbanismo y reforzamiento de estas estructuras que ya presentaban un alto deterioro.
además de la renovación del cerramiento. Los parqueaderos fueron objeto de una renovación igualmente total, en donde no solo los acabados, sino las redes que están excavadas o instaladas en estas zonas subterráneas también fueron ejecutadas nuevamente. Aquí hay una foto que esta foto nos permite ver las barandas que fueron igualmente repotenciadas y llevadas a, digamos, con, mejoradas para cumplir con las exigencias actuales de la norma. Tratamiento de barandas en las escaleras, además de los tratamientos de lavado de fachadas y recuperación de pisos que pueden evidenciar en el comparativo. Nuevamente, el proyecto que contaba con circulaciones con rampas ya planteadas, el proyecto tiene, digamos que muy bien solucionado desde el principio estos aspectos. Era necesario reforzarlos en algunas zonas, que eso se realizó, pero el proyecto de base tenía, digamos, todo el planteamiento de recorridos mediante circulaciones con rampas. Lo que se hizo, como se puede ver en estas imágenes, es la instalación de nuevas barandas o repotenciación de las existentes para cumplimientos normativos igualmente. Más ejemplos de los recorridos, de los senderos y de la implementación de nuevas barandas para el cumplimiento de requisitos. Igualmente, en esta foto a la derecha vemos un ejemplo de uno de los árboles de energía solar que fueron instalados en el proyecto como parte del nuevo guión museográfico y educativo que pretende el museo. En esta imagen, en esta diapositiva, podemos ver tres imágenes con la evolución del antes, arriba a la izquierda, el sendero que tenía Las Palmas, parte de la intervención y el resultado a mano derecha en la imagen que podemos ver. Que ya digamos que recupera el sendero, recupera el canal exterior para la conducción de las aguas, que hace parte del circuito del lago Ciatarjea, además de las nuevas siembras y de la nueva propuesta en paisajismo. Al fondo, a la izquierda, en esta misma imagen, se alcanza a ver ya el nuevo café que se construyó. Nuevamente, sala infantil. Esta es la parte externa de la sala infantil, donde pues, es evidente el tratamiento que se realizó en esta zona y la reubicación también de árboles solares, digamos que de manera intencional cerca a la sala infantil, lo cual ya también ayudará al desarrollo de los programas culturales. El patio número 5, como una de las intervenciones que mencionábamos ahorita de uso, que permitió además una conexión y cierre de un circuito de recorridos en el museo, fue esta. Se demolió parte del muro, a la izquierda se determinó una zona para instalación de equipos de aire acondicionado, en este caso son unas condensadoras, pero el patio ahora permite que el circuito que antes, digamos que no tenía un cierre definido, ahora sea claro y permita que además las personas en condición de discapacidad o en silla de ruedas puedan dar el recorrido completamente por todo el museo y sus áreas de jardines. Ejemplos del tratamiento en las cubiertas. El estado digamos, de deterioro que inicial, el proceso de obra, entonces era evidente ya pues la necesidad de algunas renovaciones en ese sentido. El proceso de instalación de los nuevos sistemas de impermeabilización, el cambio de los goteros en los ladrillos y la nueva instalación de acabados en piezas, digamos, respetando el mismo sistema de cubierta con cubierta falsa. El capítulo de las mamposterías obviamente fue fundamental durante la intervención y requirió de un trabajo de investigación primario
y de recolección de muchas muestras hasta que se encontraron acabados que podíamos instalar en el nuevo edificio sin que se vulnerara su estado de patrimonial. De tal forma, se investigaron en ladrillera cerca Cogua y de allá fue enviado el ladrillo que se utilizó para el proyecto. Acá unos ejemplos de los procesos de muestreo, ejemplos de los hornos en donde se cocían estos ladrillos, ya un poco la imagen de la derecha, el acopio de los ladrillos en sitio y algo de esta restauración de pisos y de muros y del ejercicio que se hacía previo a la construcción nueva de los mismos, en donde se podía ver cómo alternar estos nuevos acabados para que se diera el mejor acabado o el mejor resultado de lo más similar y que se notara menos dentro del complejo, lo cual se logró de verdad de manera excepcional. Aquí más ejemplos de las intervenciones que se realizan en los pisos, en los patios interiores y alrededor de la tarjea. Intervenciones que fueron necesarias para en el caso de la tarjea a la derecha, para recuperar su impermeabilidad y en situaciones como la de la izquierda, en las que buscábamos también la posibilidad de mejorar algunas pendientes y evitar que hacia el sótano algunas acumulaciones de agua que se presentaban en estas zonas siguieran afectando con humedad hacia su interior. Estas liberaciones y reposiciones se hicieron con piezas originales. Cuando se hacía el trabajo de desmonte de piezas, se hacía un trabajo muy riguroso de selección, limpieza y reutilización en las zonas que más importancia por su exposición ante el público visitante podrían tener. Ese es el caso de las atarjeas en los patios, en donde ustedes pueden ver entonces el resultado, cómo es de bueno, es excelente al final. Y estas intervenciones de esos levantamientos de esas piezas ahora son imperceptibles. Ejemplos típicos de intervenciones que se hicieron prácticamente a lo largo y ancho de todo el edificio. Situaciones como esta, en donde no solo las instalaciones eléctricas, sino las instalaciones de bajantes de aguas lluvias presentaban algún deterioro y fue necesario realizar estas demoliciones puntuales y sus rezanes, como lo ven en la foto de la derecha. Situaciones de muros que tenían desplazamientos por oxidaciones y demás fueron tratadas como se ve en esta imagen, también con artesanos que hicieron el mejor trabajo que puede uno presenciar de manera directa cuando visita el museo. Nuevas adecuaciones para permitir nuevas circulaciones. Este es el nuevo acceso que se realizó para la nueva área de cafetería en el exterior. Como pueden ver, se recortó un muro, se reconstruyó el piso, y todo dentro de una maestría que permitió que estas intervenciones parecieran parte del edificio y no una adecuación hecha en este momento. Más detalles a la derecha de piezas que fue requerido reponer. Ejemplos a la izquierda de el estado de algunos hilos rasos. Esto fue un proceso pues ya después de la demolición para poder obtener estas evidencias de estas corrosiones y estas afectaciones en las placas y pues también tener evidencia de que no fueran estructurales. A la derecha, cómo se trataron algunas de estas situaciones para recuperar zonas del cielo raso que presentaban un deterioro muy alto. Y digamos, mediante este video vamos a ver un poco cómo era después de fundir esa torta. Pues se le daba nuevamente el acabado bujardado a este cielo raso en concreto y de tal forma, pues, como ustedes pueden ver, el trabajo muy artesanal, pero también el resultado es impresionante porque se logró de la mejor manera.
Las carpinterías metálicas también fueron restauradas y reutilizadas. Para este caso, fue necesario reforzarlas además, porque los nuevos vidrios de las marquesinas así lo requerían, por su peso, por sus condiciones de seguridad y demás, requerían un reforzamiento de aquellas carpinterías o estructuras metálicas existentes. De tal forma, a la izquierda, en la imagen arriba, vemos la estructura de la marquesina desmontada. Abajo ya está reforzada, no sé si es fácil de interpretarlo ahí, pero sí se nota, digamos, una mayor alma en estos elementos que sostienen los vidrios y además una reconstrucción de los pollos que los sostenían. Y por último, una foto desde abajo, a la derecha, desde abajo de ese espacio, en donde se puede evidenciar el proceso de obra y cómo fue necesario quitar esas marquesinas y, por lo tanto, esas cubiertas provisionales que se instalaron a lo largo y ancho del proyecto. Carpintería en madera, otra especialidad que fue necesario atacar durante todo el proceso, desde el mismo inicio del proyecto, determinando cuáles eran los elementos, como estas puertas que tienen en estas imágenes, que fueron totalmente restauradas, y elementos de carpintería nuevos, en los cuales, pues aquí también quisimos mostrarles. Desde la madera cruda, digamos, hasta volverla a aquellos elementos que se requerían, su exposición aquí a las condiciones ambientales para su aclimatación y el trabajo final de esa carpintería que se va a ver instalada ahorita en los diferentes espacios que les vamos a mostrar. El auditorio, el café. La antigua cafetería que ahora es el nuevo auditorio. En esta imagen podemos ver pues el espacio antes de la intervención y el resultado después de la intervención con un auditorio al cual fue el cual fue intervenido interiormente en sus acabados, respetando condiciones arquitectónicas como el piso. Que era, digamos, un tema medio innegociable dentro de los criterios de diseño y para los arquitectos asesores en restauración. Y de tal forma, el auditorio, para que tuviera condiciones acústicas aceptables para los diferentes eventos que se pretenden presentar en este escenario, requirió de la participación de diseñadores acústicos y además de la intervención mediante diferentes tecnologías en el espacio. Como cuáles. Tenemos maderas en teca en el área, en la zona del auditorio, otras maderas con unos trabajos de microperforación y con algunos sistemas de aislamiento de ruido en las caras de los muros en donde está el auditorio, además de tratamientos diferenciales en los acabados del cielo raso, por las mismas condiciones. Eso, entre otras muchas características que tal vez pues sería muy específicas como para mencionarlas en este momento, pero el auditorio también tiene sistema de iluminación completamente nuevo, tiene sistemas de ventilación mecánica completamente nuevo y además un sistema, como se pueden dar cuenta en la foto antes y en la foto después, en el cielo raso, se instalaron cortinas especiales para, digamos, a manera de blackout para que permitieran también que este ingreso de luz fuera controlado dependiendo de la necesidad de este espacio. Es un espacio para resaltar, entonces por eso me detuve un poco más acá. Acá tenemos otro video de apoyo. En donde pueden ver, digamos, como ya de mejor manera la escala del auditorio, sus acabados. Puedo decir que la acústica en el espacio cumple con las expectativas y requisitos que tuvimos desde el área cultural. También, pues, internamente, les voy contando, internamente nosotros tenemos áreas asesoras, áreas clientas, como la sugerencia cultural, que también determinan algunas necesidades de lo que nosotros al final
implementamos dentro de nuestros proyectos y en este caso fue el trabajo mancomunado de varias áreas y de varios profesionales especializados en la materia. La sala de exposiciones, aquí tenemos unos planos que, como en algún momento lo he dicho, no pretenden ser, o sea, se pretende ser más ilustrativos de la complejidad, del manejo de la complejidad en las redes para el edificio, de tal forma en algunas áreas, cuando fue posible, estas redes que ustedes ven dibujadas acá en colores, todo esto significa redes que estarían de alguna manera puestas sobre las paredes. Estas situaciones se manejan de manera independiente de acuerdo con cada espacio. Por ejemplo, en la sala de exposiciones teníamos esta situación de entramados de redes que se pudieron trabajar de esta manera porque al final, para que esta sala fuera útil para las exposiciones de obras originales y con toda los requerimientos que tiene la sugerencia cultural, se requerían de estos muros falsos que nos permitían ocultar todas esas redes. Cuando no era así, cuando los muros tenían que estar a la vista, esas redes fueron ocultas realizando trabajos de desmonte específicos de tramos de muros en la medida que era posible. Todo esto con la asesoría, obviamente, de los restauradores, de ingenieros estructurales y de los residentes en la obra. Salas de oro. Las salas de oro, si ustedes se dan cuenta, esta cenefa superior que se encuentra acá instalada es la que veíamos en fotos anteriores cuando describíamos las carpinterías en madera y su desarrollo durante la obra. Acá también se ven pues una serie de elementos de instalaciones de tanto eléctricas, de iluminación como de aire acondicionado, que están a la vista, pero que en el momento en que estos espacios ya tengan sus vitrinas y demás, pues ya quedarán de acuerdo con ese diseño museográfico. Sin embargo, pues la obra dota ya de los espacios con todos sus elementos para que sean puestos al servicio en el momento en el que esto termine de ser amoblado y ubicado. Y la colección ubicada. Sala infantil. La sala infantil, tenemos la foto el del antes a la izquierda, el después a la derecha. Tiene como novedad, pues, se implementó también un manejo en el cielo raso. Se generó esta tarima en la mitad del espacio en madera, también por requisitos para ampliar el servicio de la sala infantil y tiene pues dispuestos unas áreas para kioscos y inmuebles para la atención del público. Además, a mano derecha se alcanza a ver algo de las estanterías para la colección de libros que va ubicada en este espacio. En el centro de documentación se realizaron obras que permitieron ampliar y mejorar las condiciones ambientales en este espacio que era, digamos, históricamente era muy húmedo dentro del edificio porque es un área que estaba medio enterrada por un lado. Entonces, todo esto fue mejorado mediante la verificación de los filtros. Bueno, eso es también parte de la intervención. Se mejoraron y se verificaron todos los filtros que están alrededor del edificio para también mejorar sus condiciones de impermeabilidad. En el caso de este centro de documentación, también se implementaron algunas mejoras en barandas, como aquí estaba uno de los campamentos de obra en algún momento, entonces por eso los computadores, sin embargo, acá vemos las diferencias en las barandas y la restauración de las maderas existentes. Aquí igualmente fue restaurada la marquesina y mejoradas todas las redes técnicas, eléctricas, de aire acondicionado y de voz y datos. El salón del exploratorio, con características muy similares a las demás. Los baños, que fueron modernizados y como les decía, mejorados en sus usos para que fueran, mediante la unificación de uso por género, se logró tener baños amplios y mejor iluminados y mejor ventilados, de tal forma. Estas fueron mejoras que son evidentes pues cuando uno visita el museo.
la zona de baño de niños y baño para personas con discapacidad. La imagen del café, el antes y el después, la zona que teníamos dispuesta para el café, como se dan cuenta en la imagen a la izquierda, teníamos unos árboles que, de acuerdo con su estado fitosanitario, era posible talar. No sin antes mencionar que el banco hizo toda una compensación por aquellas especies que fue obligado o que necesitaba necesariamente debía talar. El caso de estos pinos que se ven acá, estaban invadidos ya y eran plantas que no podían progresar y de tal forma su tala era recomendada. Sin embargo, la palma fénix que ven ahí en toda la mitad, sí tenía un muy buen estado fitosanitario y vimos que no era necesaria su tala y de tal forma, como les mencionaba, el café fue redistribuido arquitectónicamente y esa palma fue recuperada e integrada al diseño. Imágenes panorámicas, vistas generales, esta vista es desde el acceso peatonal. Se ve la condición excavada del edificio, se ven los tratamientos de barandas, el tratamiento paisajístico, tratamiento de nuevos alumbrados públicos, los nuevos elementos del sistema contra incendio, los árboles de energía solar a la izquierda y además ya vemos como la mejoría en todos los acabados de fachada, mejorías en las marquesinas y demás. Fotos generales desde los patios. Aquí una vista desde la tarjea en uno de los patios centrales. Vistas de los corredores. Aquí algo de los tratamientos que se, digamos que de acuerdo con la imagen con el video que mostré de las precipitaciones al principio, a la izquierda ustedes ven acá unos cárcamos que fueron mejorados y repotenciados para obtener una mejor contención y recolección de las aguas lluvias. El patio número 3, en donde fueron sembradas nuevas palmas, palmas de cera del Quindío. Estos contenedores en donde están sembradas estas palmas también fueron readecuados. Fueron readecuados de acuerdo con los requisitos y recomendaciones que nos presentó el Jardín Botánico. Otro aspecto que debo mencionar es que el Jardín Botánico trabajó de la mano con el contratista y con nosotros durante todo el proceso y asesoró en muchos casos a nuestros arquitectos diseñadores paisajistas para la mejor toma de decisión para las especies que se involucraron. Igualmente teníamos un asesor forestal dentro del proyecto, lo cual pues da cuenta del equipo multidisciplinar que participó para la ejecución de estas obras. Bueno, un detalle aquí en esta imagen de estos patios, pueden ver las barandas en el segundo piso que fueron instaladas para cumplimiento de norma y para la recuperación de esos recorridos en las cubiertas. Las nuevas circulaciones contiguas al café. Y aquí pueden ver el teatrino y al fondo los lagos. La escalera caballera que permite el ingreso al segundo piso, para los recorridos del segundo piso. Aquí ven ustedes una baranda al lado izquierdo que no existía en el proyecto. Fue instalada para cumplimiento normativo y como se puede ver el resultado pues es muy bueno. Además, pues pueden también observar aquí el resultado de las nuevas marquesinas instaladas para el proyecto. Aquí a la derecha, esta fue una de las imágenes que mostramos hace un momento, en donde veíamos una reconstrucción de una parte del muro. Aquí es evidente, pues, el buen resultado de estas intervenciones. En los exteriores, en los lagos, vemos el tratamiento realizado como ustedes pueden ver, se recogieron todas esas piedras que en algún momento estaban al interior del lago. Todas esas piedras generan de alguna manera punzamientos en los acabados de impermeabilización
y todo esto fue recuperado para reagruparlo y reinstalarlo en los bordes del lago. Entonces, de tal forma, se respetan las áreas internas del lago, pero se mantiene el acabado hacia los bordes de las piedras, lo cual mantiene pues esa sensación natural que se quería resaltar en este proyecto. En la foto de la izquierda, algo de la vegetación antes de la siembra y ya la nueva vegetación sembrada en la derecha. El paisajismo, como uno de los aspectos, digamos, principales del proyecto, también dentro de las intervenciones, digamos que determinó la necesidad de sembrar, de utilizar vegetación nativa para el nuevo jardín. Para eso se cruzaron los análisis de la arborización y vegetación existente, el nuevo paisajismo que se estaba planteando, su relación con lagos y atarjeas y la repotenciación o mejoramiento de los senderos peatonales. Además de la instalación de un nuevo jardín arqueobotánico que estaría en la parte extremo izquierda del proyecto. Para las podas de la vegetación existente al principio del proyecto se realizaron podas para 11 individuos que se tenían previstas, las talas de 43 y limpieza de 13. Esas 43 talas implicaron para el proyecto y para el banco una compensación, la cual se realizó en propiedades del Jardín Botánico de Armenia. Esto también en el marco de un trabajo interinstitucional, si se quiere, en donde además el banco, a través de esa entidad, digamos que aseguraba la conservación de esos 305 individuos que se estaban compensando por aquellas talas que fue requerido realizar al interior del proyecto. Eso no quiere decir que el proyecto además sembró otras miles de cantidades de nuevas plantas en toda la extensión de las zonas verdes y de paisajismo. Aquí, pues, imágenes de esos tratamientos que se realizaron. Y acá, en esta diapositiva, nos vamos a detener un poco en la intervención que se realizó para el jardín arqueobotánico. De tal forma, tenemos en la imagen arriba a la izquierda el antes de cómo se veía esta zona, digamos, esta esquina un poco olvidada en el proyecto. Teníamos allá, además, en la imagen de la izquierda, ustedes pueden ver en la construcción de ladrillo una ventana que está sellada en ese punto. Eso corresponde a este túnel que en el plano a la derecha, ustedes pueden ver las dos salas de oro que se comunicaban antes de manera estricta a través de ese túnel. Esta condición cambió con el proyecto para permitir la conexión a través del cuarto patio con esta rotonda que se generó de remate en el proyecto y que además comunica de manera inmediata con el desarrollo del jardín arqueobotánico. Para esto, obviamente, también fue requerido realizar unas intervenciones de seguridad para reforzar estas salas, además de todas aquellas intervenciones de seguridad perimetral y de tecnología y con implementos para la seguridad electrónica que fueron incluidos para este proyecto. De tal forma, el jardín arqueobotánico, como ustedes, digamos que se desarrolla en tres etapas, una que demuestra los primeros inicios de la vegetación, hace más de 12.000 años, que es lo que se ve a mano derecha en el plano, y luego unos recorridos que van mostrando la evolución del hombre y de los cultivos a medida de que la evolución de este se necesite, digamos que depende de este desarrollo en la alimentación del hombre. A la izquierda abajo encontramos la propuesta arquitectónica
para esta zona, que además de determinar unas áreas para la siembra, determina este talud que también genera el espacio para la siembra de otras plantas, que dentro de ese guión que el jardín arqueobotánico plantea. El cerramiento perimetral del edificio pues fue renovado totalmente. Aquí también mostramos fotos de ese proceso. Fotos de los lagos y de los procesos para su recuperación. Aquí ya les mostraba un poco estas imágenes de cuando de ese plan de compensación forestal que se dio. Y pasamos a aspectos técnicos que se resumen en la intervención, aspectos técnicos que buscaban la intervención general de todas las redes del edificio. Me permito mencionar las redes hidrosanitarias, redes contra incendio, eléctricas, de aire acondicionado, automatización, energía solar y redes técnicas especiales, además de las de seguridad. Todo apuntando a la sostenibilidad, actualización de la infraestructura, normatividad y uso eficiente de recursos. Y además, la versatilidad e inclusión, para que fuera adaptable a los cambios del servicio cultural y avances tecnológicos y además, pues, fuera un edificio incluyente. Nuevamente, imágenes que pretenden mostrar la complejidad de las redes que fueron instaladas en todo el perímetro del edificio. Estas imágenes dan cuenta de las distintas especialidades y redes que fueron embebidas y cómo estas recorrían alrededor del inmueble a través de los jardines todo el terreno para hacer estas excavaciones. También de la mano de los asesores en restauración, perdón, y los asesores forestales, se realizaron los tratamientos para todas aquellas plantas que fueron, digamos, afectadas porque fue requerido cortar alguna raíz o demás. Ahorita mostraré un poco de eso. Sin embargo, también la manera como fue intervenida las cubiertas en algunos puntos y los recorridos de esas cubiertas. Son un ejemplo de estas intervenciones que están en estas imágenes. Antes de la impermeabilización, ustedes pueden ver aquí en la imagen de la izquierda cómo se instalaron redes en esos acabados de alistamiento que teníamos en las tortas. Esto facilitó muchísimo la alimentación de las diferentes áreas del museo. A la derecha, instalación de sistemas como el CIPRA y pues, el sistema CIPRA es el pararrayos. Ejemplos en estas imágenes de aquellas excavaciones en los terrenos para poder instalar todas estas para poder instalar todas estas redes. Y me voy a demorar 5 minuticos más y termino de pasarles rápidamente estas obras de técnicas. Aquí tenemos unas nuevas tanques de reserva y tratamiento de aguas lluvias instalados, condensadoras, antes y después, las plantas eléctricas que fueron reubicadas en el exterior del proyecto. Todo el cuarto de técnico de la red contra incendio, nuevos equipos instalados acá, más ejemplos de todas estas instalaciones que se realizaron alrededor del edificio, en las áreas verdes, y acabados como gabinetes de la red contra incendio que se pueden ver actualmente. Detalles de redes de aguas lluvias y de agua sanitaria. Y árboles de sistema solar. Esta imagen muestra el gran resultado después de las intervenciones en el túnel técnico y la renovación de equipos en diferentes de los diferentes sistemas del proyecto. Subestación,
nueva subestación y nuevo cuarto de subestación y nuevos equipos de aire acondicionado. Acá tengo un video de el salvaescaleras que fue instalado en el proyecto. Y nos gusta mostrar este video para también como para como ejemplo de las condiciones que se presentan en el edificio y cómo fue por medio de ingeniería totalmente diseñada para este proyecto, cómo fueron superadas condiciones técnicas que en algún momento se pensaron adversas, pero que mediante ingeniería que como les digo, se desarrolló para este proyecto específicamente, tenemos soluciones como esta que se muestra en este video. Bien. Algo del trabajo de iluminación, de la nueva iluminación del edificio. Esto también un poquito en el proceso de obra y al final, pero ya con un poco de la muestra de la iluminación que se pudo instalar para el edificio. El patio, una imagen del patio 3. Los patios internos, ese es el patio número 2. Y por último, un video que muestra un sobrevuelo de todo el complejo y que resume pues la intervención de buena forma. Acá podemos ver podemos ver la generalidad del edificio con los nuevos espacios, los trabajos en cubiertas, unas fachadas completamente recuperadas, un edificio que mantuvo sus carpinterías, que reutilizó la gran ma, ma, la, la, una gran cantidad de los materiales existentes. Durante el proyecto se contó con la participación de la firma Weiss Cortés Arquitectos, de la firma constructora Landa como constructor del proyecto, Pri Colombia SAS como interventor. Un trabajo de un equipo de más de 25 personas durante toda la obra, en diferentes especialidades, arquitectos, ingenieros de todas las ramas, asesores en restauración, asesores acústicos, especialistas en todas las ingenierías. Es un proyecto que recoge muchos saberes y tal vez en la coordinación e integración de todo esto permitió este gran resultado del cual estamos pues muy orgullosos de mostrarles hoy. Debo mencionar igualmente ya para rematar, este es un trabajo desde el Departamento de Infraestructura, como lo comenté al principio de la presentación, que también involucra a todos los profesionales del departamento y este también es un resultado gracias a la dedicación en la coordinación y gerencia de todas estas especialidades que se combinan en este proyecto. César. Señora. Ahí tenemos una pregunta en el chat de ¿Sí? Astrid. Sí, ¿Cuál señora. fue el desafío más grande al que se enfrentaron con este maravilloso proyecto? Bueno, externo a la construcción, pues obviamente la pandemia y el efecto de suspensión del contrato, pues eso era un tema muy incierto en su momento. Teníamos varios elementos que fueron reto técnico, si se quiere. Por ejemplo, en este video, si se dan cuenta, vamos avanzando en el video y lo primero que encontramos son unas líneas de alta tensión. Son perceptibles en el video, si se dan cuenta. Esas líneas de alta tensión recorren buena parte y generan influencia dentro del edificio.
Estas líneas también pues afectaron de alguna manera una línea de palmas antigua que se tenía acá muy consolidada y de alguna manera lo comento porque cada reto de condición existente pues requería una solución técnica adecuada para su implementación. Entonces, pues sí, teníamos retos como ese, teníamos el reto de reconstruir cada elemento de ladrillo que se tocaba, reconstruirlo de la mejor manera y que fuera imperceptible. Por ejemplo, se requerían muestras especiales de los morteros antes de aplicarlos en los ladrillos para que el mortero que se aplicara nuevo tuviera las mismas características del de hace 35 años. Conseguir el ladrillo no fue fácil, conseguir el ladrillo del tono específico no fue tan sencillo, pero pienso que cada reto que se presentó fue posible superarlo, también por el trabajo de, digamos, coordinado de todos esos saberes que mencionaba. Entonces, si necesitábamos temas de restauración, teníamos el asesor. Si necesitábamos temas de energía solar, teníamos el asesor. Si necesitábamos temas de energía eléctrica, teníamos el asesor. Y teníamos retos con el paisajismo. También teníamos nuestros asesores que nos ayudaban a tomar las mejores decisiones. Un reto importante es la situación de humedad del edificio. Y tal vez uno de los más importantes, la condición es, digamos, enterrada de los volúmenes del edificio. Esa es una condición que no tenemos cómo modificar, pero que sí debimos manejar aplicando varias soluciones alrededor de esa necesidad. Las soluciones, como comenté a lo largo de la exposición, pasaban por recuperación de filtros de los perímetros de los muros, recuperación de cubierta, recuperación de goteros, reemboquille de muros, reemboquille de pisos y otra serie de situaciones, pues que en este momento, pues mejoramiento de canales, mejoramiento de bajantes, mejoramiento de las mismas marquesinas y de su ubicación en poyos más adecuados. Y por ahí pasan todas las soluciones, pues espero responder la pregunta adecuadamente. Perfecto, César. No tenemos más preguntas en el chat. Quiero agradecerles a todos por su compañía esta tarde y de nuevo agradecerte por tu orientación y esta conversación en la que nos has dado un recorrido detallado acerca de la intervención. Invitarlos a todos a que sigan compartiendo el video. Les vamos a enviar por correo nuevamente y por sus WhatsApp. Para que sigan compartiendo las conferencias que hemos tenido y los invitamos a la próxima, el 18 de mayo, a la misma hora, y allí sería la última, la final de todos esos encuentros para que ya luego estemos invitados a la reapertura del Centro Cultural a mediados del mes de junio. Estamos muy contentos con esta obra, con esta reapertura, con este cambio en todos los servicios, en todos los espacios, todos los departamentos del banco han estado trabajando tan juiciosamente. Hemos estado comprometidos con esta fecha, con esta labor, y bueno, pues los esperamos entonces y agradecemos su compañía esta tarde.